Menudo ruido tenemos metido aquí, chaval. Es que le he puesto ahí unos tubos de escape A una todo cosa. tubarroso. ¡Papacito! ¡Hola, hijito! ¿Cómo tú estás? Vaya pedazo de motaco que tenemos, ¿no? ¿Has visto, tío? Mola, ¿eh? Pero, macho, una cosa antes de empezar, ¿vale? Yo escucho tu moto muchísimo más que la mía. Mira, voy a acelerar yo. Acelera tú. ¿Cómo se oye, tío? Y es que mi padre le ha puesto dos tubitos de escape, ¿eh? Los frenos, tronco. Le hemos tuneado ahí como hemos podido y querido. Y hemos dicho, vamos a hacer una prueba. Un test de velocidad, ¿vale? La Kawasaki, ¿cómo se llama? La H2. H2 y la BMW, que tampoco sé cómo se llama, la 1000RR. La S1000, sí. S1000, Exacto, S1000RR. exacto, exacto. Y hemos dicho, bueno, la hemos probado y tal, y bueno, pues la Kawasaki es la que más le ha gustado a mi padre, y a mí me ha gustado mucho más la BMW que la mayoría de motos. Entonces, hemos dicho, vamos al desierto de sal y hacemos un pique ahí. Todo guapo. Todo guapo, sí. Vámonos para el desierto. Vámonos para allá, tío. El desierto está aquí. Sí. Ahí está. Está... Ahí, vale, ya te he visto. Ah, y bueno, tengo que decirte, Dime. Blastercito, que estoy en 2.0. Ah, sí, es verdad. Así que, pues bueno, pero chacho, ¿cómo suena tu moto, tío? Yo no la oigo aquí ahora mismo. Pues sí, yo sí la oigo. Pues me voy a dejar un poquito de ti para decirlo. Porque vaya tela. ¿Te da vergüenza o qué? Pues no, es que no oigo, tío. Pues los dos vídeos, o sea, este vídeo lo vamos a subir a los dos canales, ¿vale? Para que, bueno, pues ayer mi padre subió su primer 2.0 y hoy va a seguir subiéndolo. Y pues eso, que vamos a estar en los dos canales por si la gente que lo vea en tu canal, pues que se pase por el mío, y la gente del mío, pues que se pase por el tuyo. ¿Esto por dónde cojones, eh? Si No lo esto es al sé, es revés. que al revés, creo que al revés. No, pero es que ahí te marca una. Te marca la primera por donde tienes que pasar. Ah, y Aquí. no la hemos chupado, ¿no? ¿O qué? Sí. Nos hemos pasado por el forrillo de los Sí, huevos. ahí con dos huevecitos. No lo veo, no lo veo la entrada ahora, tío. Ya, que den por culo, tío. Pues en este desierto de sal, chicos y chicas, es donde nosotros hacemos las pruebas de velocidad. Pero a tope. Y entonces vamos a ver a qué velocidad límite llega cada moto, ¿vale? Y os va a sorprender, porque una tiene más manejo que la otra tiene más manejo que la una, es la hostia, vaya. Bueno, lo he puesto aquí en primera persona, tío, para que vea aquí el personal, tío, lo Dios, en primera guapo. persona es la hostia, tío. Bueno, pero primera persona en una recta no mola. Pero En las curvas, luego en nos meteremos curvas. por una carreterita para que veáis la sensación salvaje que da de... Las motos en este juego se las han currado mucho y la verdad es que están muy, muy guapas. Son la polla, ¿eh? Por cierto, hemos estrenado las motos con monos nuevos. No, yo llevo el mismo, ¿eh? Ah, ¿lleva el mismo? Pues yo sí llevo monos Sí, me he nuevos. puesto el mismo. Lo que he hecho ha sido... La moto esta de casa viene negra, con alguna cosita verde, como las caguas Sí. normales. Sí, típico. Y la he tuneado de blanco para ir al juego así con el azulito de mi mono. Tan chulo. Ahí voy a Mi verte. mono este mariconero que llevo, azulito celeste. ¿Quieres que tiremos millas y hagamos una prueba de velocidad? Sí, ¿dónde estás? Que no te veo. Está aquí detrás, ¿no? Aquí delante tuyo. Vente para acá, vente para acá. Vale, recupera el nitro y todo eso. Sí, Y lo vamos a llevo hacer la al tope. prueba en esta dirección. ¿En qué dirección? En esta dirección. ¿Te sale el punto naranja? Ah, sí. Por aquí no, coño. Ah, que eso lo has puesto tú como...
El punto naranja en el mapa, no la carreterita, sino... Me sale una línea, ahí... aquí en el mapa me sale una línea ahora. Sí, pues... 20. Pero no, fíjate en el punto que he puesto yo. ¿El punto? Sí, mira, si miras para adelante... Ah, sí, aquí, sí, vale, lo he puesto... Está, me sale está... a 278 kilómetros... Sí, está al contrario el punto, ¿no? Uh-huh. Espera, te voy a poner más cerquita el tuyo, que se vea ahí la salida. Ahí. Macho, es que este lo acelera y corre. Qué bárbaro, sí, tío. ¡Hala! Tiene que ir a control, ¿eh? Es salvaje. Vale. Entonces, ¿preparado? Todo recto y erecto, ¿no? ¿O qué? Todo recto y erecto. Vamos a ver cuál acelera más, ¿sabes? Y bueno, sin darle al litro, ¿eh? Y cuando, digamos, le damos ya, ¡pum!, le damos y vemos a qué velocidad máxima podemos llegar, ¿vale? Vale. Siempre dándole para adelante, así, de esta manera. ¿Así? Así. Estás haciendo otra cosa, tío. ¡Nique! ¡Dale! ¡Vamos tú! ¡Venga! Anda que sí. Anda que sí. Vale, pues... ¡Cámara, leche! ¡What! Anda, venga, tío. Venga, vamos. Cuando tú me digas, pero di 3, 2, 1 y boom, y sales, ¿vale? 3, 2, 1 y salida, ¿no? Me cago en todo. Hombre, te estaba preguntando dónde vas. Así. 3, 2, 1, pum, y le das, ¿sabes? Ya me iba a andar. Ya me había salido. Qué ansioso. Está ansioso, tronco. Venga. Espérate que ahora lo veo, tío. Ahora. Ay, hostia. Bueno, venga va. 3, 2, 1, ya. Hacho. Sí, he salido. ¿Sí? Voy a agacharme. Venga, vamos ahí. Me acabo de agachar yo también. Hostia, pues escucha, esta corre, ¿eh? Esa corre más que esta. Pero va, hay que decir que tiene un poquito más de... Es un poco más cara de compra. Y es un... Sí. Vas a quedar, te voy a coger el rebufito. No te lo cojo, ¿no? Estás lejos, tío. No, sí. Le damos al turbito. Sí, venga. ¿Va? Dale. Sí, así sí me pilla. Vale, es que se ha acabado la carretera. Se ha acabado lo bueno. Sí. O sea, la carretera, se ha acabado el desierto de sal, ¿sabes? Sí, mirad qué vamos, curioso. Mirad cómo sube el culito el colega cuando va por la tierra. Sí. Mirad, qué posturita tiene el tío. Es la hostia. Para comprobar si es verdad que mi moto corre más que la tuya, papá, ¿qué te parece si sale un segundo antes? A ver si me medio pillan, segundo ¿no? antes. Sí, hombre. Medio segundo. Bueno, yo salgo y tú sal cuando tú quieras. Vale, ¿sí? Dale. Ahí va. Agáchate. Agachadito. En cuarta tiene más aceleración la mía, papá. Me pasa, tío. A partir de cuarta. Que 321 kilómetros por hora, papá, he alcanzado. No, yo no corro tanto, tío. Esta se pone a 300 y cuando lo di al nitro, 315 máximo. Vale, freno. Pues, oye, pues sí que es verdad que esta moto... Va bien. Poquito más rápida en cuarta, ¿eh? En cuarta, es que en primera y en segunda y en tercera no te pillaba. No había cojones. Pero vamos cuarta... a hacer una cosa: sal tú antes y ahora salgo yo después de ti. A ver si las primeras acelera más la mía y en cuarta es cuando te vas. Venga, vale. Pero yo es 3, 2, 1, salgo y sal ya. Vale, espera, tírale. Venga, le tiro. No, va más rápido en todas, creo, ¿eh?
Va rápida, la cabrona. De todas maneras, tengo que decirte una cosa. He comprobado que en asfalto corren más que aquí en la sal, Pues vamos al asfalto. Aquí van pegando botes todo el rato. Sí, aquí en asfalto van un poco más deprisa. Vale, vamos a probar en asfalto y después vamos a ir a jugar una carrerita contra coches, ¿vale? Coches versus motos. La carretera está más para adelante. ¿Podemos con los coches con esto o qué? ¡Hostia! ¡Hostia, qué salto más bueno, tío! ¿Qué hostia me he dado? ¿Tú te crees que llevas la otra BMW de la GS? Es verdad, la otra también te la tengo BMW. Mira cómo suena tu moto, A la derecha. Aquí tenemos una recta larga. Lo que me ha gustado de esta moto es el... Joder, macho, es que hay que ver, ¿Sí? Me ha gustado esta moto el manejo. A mí me gusta más el manejo de la mía que de la tuya. Porque es un manejo más... Y el tuyo es un manejo más... Más suave, duro. ¡Eh! ¿Qué hace ese? Mira qué cara tiene. Venga, vale, pues vamos a darle los dos a la vez, ¿vale? Venga. Ahora marca tú la salida. A ver si nos cargamos al ciervo ese. Venga, 3, 2, 1, ¡sal! No me estoy agachando, Yo me he agachado un poquito y me he levantado. He visto que no iba. Hostia, la carretera. Sí. Pues sí, sí que acelera un poco más, Este el manejo lo tiene muy bueno, hostia, tío. ¡Hostia, hostia, hostia, loco! Sí, sí que acelera un poco más veloz. Pero luego, si te das cuenta, en velocidad punta son las dos iguales. Vamos para... Sí, venga, para acá. Donde en velocidad punta son las dos iguales, menos con el nitro, porque con el nitro la mía va a 321, que es 10 kilómetros por hora más que la tuya. Sí, lo que pasa es que lo que estoy pensando es que hay muchas cosas que influyen en todo esto, Porque sabes tú que hay unos valores ahí que te van dando. Sí. De nitro superior y cosas de esas. Hostia, la curva, hay que frenar. Va, pero. Lo podía haber hecho recto, la verdad. Sí, ¿no? Me he dado cuenta después. Vale. Pues vamos a probarlo. Vamos a probar la. Mira el ciervo. ¡Ay! Esta carretera es una mierda para esto, Sí. Para probar velocidad. Voy a poner una carrerica, ¿vale? Una carrerica que ya hemos jugado y tal. Vale. Y va a ser esta. Un minuto, 2 minutos 20. Esta va a ser. Te invito. Vale, caballito e invertido. Ahí está. Vale, me ha llegado. Voy para allá. A mí lo que me gusta de esta moto es que es asimétrica. Asimétrica. ¿Sabes? No es simétrica, tío. Tiene un faro distinto, luego un lado lo tiene con distinto carenado al otro. ¿Sabes? Está, no sé, me gusta lo asimétrico. Vamos a ver la carrerita con la moto. ¿Tú sabes eso que dicen? La M con la O. La T con la O. Todo junto. A moto. ¡La moto! ¿No lo había oído eso nunca o qué? Sí, bueno. Vamos. Esto tiene que acelerar de la hostia, ¿no? Ah, ¡Hostia! Que te matas, tío. ¡Me he matado, tío! Vamos a ver, motos contra coches. Ojo, Hay una moto, en la carrera. ¿Una moto? Hay otra moto, sí. No la he visto. ¡Ah, sí, verdad! La veo ahí atrás. La he visto, pues nada, muy poquito. Bueno, esto tiene un manejo. Hostia, pues dice, la mía. Dices tú que no, ¿eh?
Escúchame, que la mía... Le tengo que pillar el truco, ¿eh? Podemos hacer aquí un... No, un 360 no se puede hacer. ¿Dónde me he echado yo? Pues no me he equivocado, no me he equivocado. No, si es por ahí. No me he equivocado con esta carrera porque... No, quería que fuese esta, por los salticos y tal. Ah, la carrerita. Sí. No me he equivocado. Cuando me acerco a ti, es que es, papá, que me rompen los oídos, ¿eh? Con eso. A lo mejor lleva muy fuerte el sonido, tío, del juego, ¿o qué? No. Si no escucho la mía, ni los coches, ni nada. Escucho la tuya. Ah. Hombre, ten en cuenta que le he puesto ahí un tubo de escape. ¿A Grabovic? Bueno, voy a empezar a usar el nitro, que si no me gana. ¡No, tío! No. Pues que no tienes que repostar, papá. Ya. He visto una gasolinera, digo, pues esto como gasta, pues vale, vamos a tirarle. Esta es la segunda vuelta, ¿eh? En cuanto esté cerca, voy a muerte, ¿eh? Vale, voy a muerte por ti, ¿eh? Vale, tío. Que parece que la competencia la tenemos un poco lejos. Es que me da una hostia con un coche aparcado, tío. ¿Con un coche aparcado? Sí, hombre. La mía es que acelera más, tío, se nota, ¿eh? ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? ¡La que me he dado! ¡Tronco! La que me ha dado un sartago terrible, tío. ¡Hala! ¡Vamos! ¡Tía! ¡Me lo he roto todo, tronco! ¡Hostia, es como de rapa, tío! ¡Hola! ¡Ah! ¡Cabrón! que soy muy cerdo corriendo. Hostia, me he cargado ahí un transeúnte. Un transeúnte. Ay, tenía que haber frenado, no he frenado, me va a ganar, maldita sea. El árbol. La sirena de la muerte. Y he intentado entrar con caballito, pero no. No me sale a mí tampoco. Te he ganado porque te has estrellado. Sí, me estrellé. Dame las corre un poco más la tuya, ¿eh? Sí, corre un poquito más. Pero también puede ser por... Bueno, coge las cositas. ¿Dónde coño están? Me lo marca por aquí ahora, ¿no? No. Botín, sí. Ah, vale. Botín. ¿Tienes? No lo veo, tío. Tronco. Ah, sí. A lo mejor lo has cogido ya. No lo había cogido. ¿Lo tienes ya? Sí, ahora sí. Vale. Voy a mejorarle. Sí, yo lo voy a mejorar. Dime a cuánto rendimiento lo tienes, ¿vale? 225. ¿Qué me está dando esto? ¿Frenos? No me jodas, tío. ¿Está otro freno? Me da frenos porque me ha visto que me da una hostia, ¿sabes? Me sube a 226 el... A ver, ¿esto qué es? ¿A 226 caballos? No, caballos tengo 214, a ver. Sí, ahora con esto me sube 214 caballos. Es que yo tengo 231 caballos. ¿Cuánto? 231. Es que tú la has comprado con más nivel que yo. ¿Qué nivel tiene la tuya? 244 ahora mismo. Claro, es que yo llevo 228. Pues entonces se nota, pero tampoco se nota tanta barbaridad como se debería de notar, ¿eh? Esta te digo yo que cuando tenga el mismo nivel que la tuya va a correr más. Esta la voy a poner a 400 kilómetros por hora. Sí, más o menos. ¿A 400 kilómetros por hora vas a poner esa? Sí, tío. ¿Te has puesto algo conmigo? Juego, ¿eh? ¿Hacemos una apuesta? ¿Una apuesta de esas que te gustan a ti? ¿Me da que te quieres apostar? Pues... La moto. Que claro, y como... Si es que si se pudieran eliminar o algo... Esto, la lástima es que no tengo cartonaje para comprarme la de verdad, tío. ¡Claro! ¡Ojo, la hostia se viene! A ver, voy a intentar el
¡Hostia! Me he estampado antes de... Es que... Me he estampado antes. Hostia, los transeúntes, como tú dices. ¡Hostia! La que me acabo de dar. Con el puente. Con el puente te la has dado duda, ¿eh? Sí, con el puente. No pasas por encima. A ver, voy a verte. Ahí estás tú. Y puentazo. Qué hostia. Pues. Yo diría dejarlo por aquí. Y si os han gustado las moticos, yo os digo, darnos un gran like a los dos vídeos, que si no te hay el apoyo, ¿sabes? Y si no, pues bueno, pues haremos otro tipo de cositas. Pero las motos, ya os digo que están increíbles, son una puta locura. Y luego, si te pones en primera persona, yo, mira, te propongo una cosa, papá. Dime. Si llegamos a 4.000 likes en mi vídeo, 4.000 en mi vídeo y 1.000 en el tuyo. Sí. Hacemos una carrera en primera persona. Una carrera en primera persona, vale. Una carrera en primera persona. Vale, tío. Qué fácil no es. No, es un poco, sí. No tiene mal manejo en primera. En coche tiene buen manejo en primera persona, en moto un poco peorcito. Sí, en moto es un poco regular. Sí, pero se ve muy chulo, ¿eh? Se ve chulísimo. Sí, sí, se ve muy guapo, se ve muy guapo. Pues nada, ahí lo dejo. Os reto, chavales, a que 1.000 en el vídeo de mi padre y 4.000 en el mío. Vamos a ver qué sucede con esto, ¿no? ¿Va? Sí, vamos a verlo. Y vale. Nos iremos entrenando para no darnos muchos guantazos en primera persona. Pues sí. Sí, porque... Es dificilillo, pero bueno, lo haremos, lo haremos. Joder, qué hostia. Si se portan bien los suscriptores, nos portaremos bien nosotros. Eso es, ahí correcto. Está. Pues nada, chicos, lo dejamos por aquí. Nos vemos mañana con más y mejor. Adiós. Adiós.